Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto Panorámico. Pasaron exactamente 5 minutos de las 19. Vas a estar muy bien informado de todo lo vivido el fin de semana, donde tuvimos la fiesta del jamón. ¡Qué fiestaza, por Dios! Yo estuve el sábado, el domingo no llegué, no estuve en Marcos Paz. Llegué muy tarde, Y no pude participar, ¿no? Ya vas a ver el cierre el domingo, pero estuve el sábado, como te contaba, vi a Marilyn y la testimonia y me encantó, es verdaderamente muy, pero muy linda esa música y además el conjunto. En este caso vamos a ver lo que pasaba en el cierre de la fiesta del jamón. Ahí estuvo el reggae, estuvo los cafres, muchísima gente, espectacular, pasaba esto. Y lo vas a ver, por supuesto, aquí en Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Buenas noches, acá estamos con Gonzalito, disfrutando de esta hermosa noche, el público maravilloso y, bueno, en fin, la atención también. Acá el Colorado se puso con toda, nos trataron como reyes, estamos muy contentos. ¿Cómo se vivió la noche del día de hoy? Hermosa, ¿o no? Sí, sí, la verdad que, aparte, al aire libre, una noche con un clima espectacular. Familias, chicos, grandes, de todo, así, tres generaciones en la plaza disfrutando, buenísimo. Mucho cariño, muy afectuosos, muy demostrativos, muy bien, la verdad. ¿Estuvieron probando el jamón? También, sí, los que comemos carne estuvimos probando jamón. Es muy rico. Bueno, coméntenos un poco de la banda, sabemos que están con el proyecto de 3 décadas. Exacto. ¿Cómo se vienen preparando para el segundo disco? Bien, muy bien, está casi listo, vamos a hacer unas pruebitas y probablemente grabar un tema más y terminar el disco, ya está casi listo. Y bueno, nada, eso saldría en marzo aproximadamente. Ahora en febrero hay un adelanto más. Ya salieron 2 adelantos, salió La Leña de la Risa y La Naturaleza. Y sale uno más, que será sorpresa hasta que sale. Bien, sabemos que el reggae por ahí está muy ligado a diferentes luchas sociales, a diferentes cuestiones que están ahí viene. Internalizadas por ahí en el ser humano, ¿no? Ustedes como por ahí que trajeron como pioneros en Argentina, que ¿cómo viven esto y cómo es por ahí representar esto día a día, ¿no? En el reggae. Caballero, ayúdeme por favor. Es una lucha, como dice todo, el reggae es una lucha. Es un sacerdocio. Sí, no, tratamos más que nada igual de... Más que una toma de conciencia, más no de decirle a la gente lo que tiene que pensar, sino de hacer pensar a la gente a través de las letras, ¿no? Tratar de abrir horizontes, abrir cabezas, es un poco la idea. No como los policías con los bastones, pero o sea, son oraciones que nos hacemos para nosotros, es nuestra propia búsqueda que la compartimos, ¿no? La compartimos así como seres imperfectos, de buscadores y cada tanto encontradores. Entonces cuando sentimos que hay algo que está bueno compartir, bueno, se transforma en una canción. Estaba viendo Café, la verdad que me gusta, linda, linda música y qué buen momento, qué lindo. Y hay que felicitar a todos, ¿no? A la comisión de la fiesta del jamón y a nuestra compañera Mercedes Bedini, que llevó adelante, ¿no?, la conducción junto a... Lo hizo también, ¿no?, con unos muchachos que canta permanentemente aquí en Marcos Paz, ¿no?, llevando adelante a conducción. Y no me puedo olvidar de Gaby Trukowski, un equipazo aquí en la fiesta del jamón. Muy bien, nos vamos a lo que pasó el fin de semana, muestra de fin de año. Estamos hablando a Casa de la Cultura y hablamos con Gabriela Pascual. Lo que tenemos es cuadros de distintos artistas que han pasado por la Casa de la Cultura en muestras colectivas, en muestras individuales.
la mayoría de Marcos Paz, también algunos otros de zonas aledañas. Así que bueno, es eso, es lo que se vio durante todo el año y lo que quiso cada artista de forma individual poder mostrar qué es lo que hace cada uno, por ahí en uno, dos, tres cuadros, fotografías también y esculturas de Gaby que tenemos nuevamente. Los invitamos a que puedan pasar hasta el día 28 de diciembre, va a estar esta muestra. Y bueno, como siempre recordamos el horario de la Casa de la Cultura, para quienes no lo saben, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 18 horas. Bien, importantísimo generar estos espacios para que los artistas puedan mostrar qué es lo que hacen, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que desde nuestro lugar lo que nosotros queremos es a veces visibilizar cierta temática en particular, y la gran mayoría de las veces es dar a conocer la cantidad de artistas que hay en Marcos Paz, también de zonas aledañas y tal vez de Capital Federal, que han venido muchos, pero acá en Marcos Paz tenemos muchísimos artistas, algunos que los conocemos de hace muchos años, otros nuevos. Entonces lo que necesitamos y que lo que hacemos desde la Casa de la Cultura, por lo menos es la iniciativa, es incentivar esto, que el arte se vea en todas sus formas. Y nosotros nos convocó la Casa de la Cultura porque querían hacer un cierre de todo lo que tenga que ver con el arte, y en ese proyecto entraba también teatro, y dijimos, bueno, vamos a ir con un ciclo que tenemos, porque justo tenemos dos obras que tienen que ver con situaciones de madres, y dijimos, hagamos un ciclo de madres. En realidad lo queríamos hacer en octubre para la semana del Día de la Madre, pero bueno, se dio ahora y presentamos Lo Frío y Lo Caliente, que es de autor, que es de Pacho O'Donnell, y un fragmento operativo huérfano de Claustro de Madre, que es una obra que escribí yo, y bueno, las dos las dirijo yo. Pero bueno, los churus son los que hacen, se enganchan en esta locura y se prenden a hacer esta movida. Así que bueno. Esta obra recuerdo que ya la han presentado varias veces a Marcos Paz. ¿Cómo es de nuevo por ahí volver a presentar la obra? ¿Van cambiando algunas temáticas o siempre por ahí es el mismo formato? No, en realidad la obra es la misma. Lo que va cambiando por ahí son los juegos que van sucediendo, porque el actor no lo atraviesa siempre lo mismo. Hay cosas que las atraviesan de una manera que a veces no, muchas. Por ejemplo, hoy tuvimos una escena donde trabajó una compañera que antes no había hecho la escena y esta vez la hizo, y claro, el receptor trabaja distinto. Entonces eso también se va. Pero bueno, somos así como un grupo bastante compacto. Teníamos los actores, bueno, ese que vino a hacernos toda la parte de la presentación y todo lo que tiene que ver con eso, que también está bueno, porque eso hace dinámica en los espacios entre obra y obra. Nos vamos a la elección del Centro de Jubilados. Acá tenés el informe. Estamos muy contentos, vino mucha gente, nos apoyó y de vuelta, bueno, tenemos otra gestión de vuelta porque no tuvimos contra, así que seguimos. Han cambiado unos nombres, ahora ustedes los van a saludar y bueno, estamos los mismos de siempre con algunos nombres cambiados. Pero esperemos seguir esta gestión como antes, siempre trabajando y para el jubilado. Bien, Omar, coméntenos por ahí para aquellos y aquellas que no saben, en este sentido había una sola lista, pero igual, por protocolo, si se quiere, tuvieron que hacer las elecciones igual. Claro, tuvimos que hacer todo porque necesitamos el aval. Porque claro, porque se presenta en personería jurídica y tenemos que tener el aval de los socios. Por suerte, tuvimos esos socios. Agradezco a todos los socios que hayan venido. Y bueno, por lo menos seguimos otra vez en la gestión. Bien, bueno, Carmen, muy buenos días. Vimos hoy en el temprano de la votación mucha gente vino a votar el día de hoy. Sí, buenos días a tu audiencia. Sí, vino mucha gente, la verdad que es muy contento porque nos acompañaron. Lo principal es eso, que te acompañen y que vean que lo que hemos hecho no es inútil, es algo a favor de todos. Estamos muy contentos y yo les voy a dar ahora la lista, porque hubo una sola lista, pensábamos que iba a haber más, pero no, fue una sola lista única. Te voy a nombrar la mayoría, somos que venimos del periodo anterior, pero tenemos compañeros nuevos también. Bueno, como presidente va Omar Bureu, que lo tenemos acá, el vicepresidente Ameconi, Omar, Morales Zulema, secretaria, Sufo Graciela, la prosecretaria, la tesorera Ruiz Carmen, me quedé en el mismo puesto, no me cambiaron. Y Betancur, protesorera. Tenemos vocal primera, Olga Gallo, allá.
vocal segundo, bueno, Beatriz Maitía, que se tuvo que retirar porque tenía un compromiso. Vocal suplente, primera, Lucía Boni. Y vocal segundo, Fortini Ricardo, que también se tuvo que retirar porque tenía gente. Después tenemos los revisadores de cuenta. Los titulares son Rognón y Silvia, que nos sigue acompañando, que ella se cree que se salvó de algo, pero no, va a tener que seguir acompañándonos 2 años más. Perales María, que se retiró, que es otra abuela. Y Novoa, ¿dónde está Novoa? Acá. Es chiquita, ¿viste? Por eso lo doy. Novoa, Elvira. Después tenemos a otro compañero más que viene mucho y nos ayuda, González Roque, que nos ayuda con las bolsas, él es muy colaborador. Y Monje, que fue de acá, Radio Acá, Juan Carlos, que él también vino, colaboró, pero después se tuvo que retirar. Esa es la lista compuesta por 2 años. Continuamos con más información y hoy por la mañana se dio a jura de todo el gabinete del gobierno municipal. Por supuesto, encabezado por el intendente Ricardo Cuchet. Cuando terminó, hablamos con él y después con Moira McLaughlin y Guillermo Saucedo. Igualmente vamos a la primera nota. Te cuento antes de la nota, un lugar fantástico. Las fotos salían por sí solas. Estamos hablando del botánico de nuestra ciudad, en el kilómetro 50, ruta 40, donde estaba la ex quinta de Devoto. Un lugar fantástico, primera vez que se hace la jura ahí, aparte con arboledas. No, la verdad que un lugar sensacional, muy bien elegido. Ahí juró el gabinete del intendente Ricardo Gucci y hablamos con él. Cumplir el acto protocolar de que si bien es una gestión que continúa y el acto lo hicimos el 10 de diciembre, en estos días poner ya a lo que son las distintas secretarías y la conformación del equipo de gestión con las distintas subsecretarías, direcciones, coordinaciones y responsables de áreas es continuar el movimiento y un poco lo que quise transmitir futbolísticamente hablando, ¿no? Que ya a esta altura del partido el equipo no solamente tiene que jugar, no solamente tiene que ganar, no solamente tiene que gustar, como lo hemos hecho con el acompañamiento de la sociedad en octubre, sino que aparte tenemos que animarnos a poder innovar. Entonces, con eso romper con ese viejo paradigma de equipo que gana no se toca, tener la templanza de, bueno, sin abrir juicios de valor, porque creo que todos han cumplido muy bien sus tareas y excelentes personas, tratar de darle refresh a la gestión y bueno, ese es el desafío, no perder todo lo anterior y poder recorrer los nuevos senderos. Así que bueno, hay mucha expectativa, había muchas ganas de parte de los que continúan, los que se suman, los que un merecido descanso algunos, alguna rotación con otros, pero bueno, ahora como hay que ver cómo juega el equipo y bueno, y si no, tendrán cambios. En eso nunca me ha temblado el pulso y lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, así que... Intendente, a ver, ¿puede ser que casi un 90%, y me atrevo a decir algo más, el de su gabinete en secretaría son mujeres? No saqué la cuenta, digo, la verdad no. Vi pocos hombres. Jurar. Sí, son mayoría, están sí. en un promedio siempre del 70 y pico, 80%, pero como siempre lo sostuve todos estos años, la gestión más allá de las identidades políticas o los de donde pueden cada uno, de donde puede confluir, se valora la capacidad de la persona. Y bueno, y si en el promedio da ese número, será ese número, pero yo creo que lo importante es que sean mujeres o sean varones, estén a la altura de lo que nosotros aspiramos y pretendemos en cada uno de las áreas, así que... Igualmente me parece... El promedio es alto, sí. Igualmente me parece, intendente, que capaz su emoción mayor cuando ve gente
¿no? De la primera hora, el 2003, que lo vi acompañando como Víctor Magni, como Alberto Subivere, y que siguen fiel al proyecto y aparte juraron como secretario. Sí, tiene, ¿no?, que ser gente que tenga la experiencia de los años de la gestión, pero también hay secretarías que están asumiendo hoy y fueron pasantes, fueron alumnos y pasantes en su momento en la en el municipio y después pasaron siendo empleados, después fueron con sus familias y hoy los volvemos a incorporar y en áreas importantes. Entonces yo creo que eso es lo interesante, no tener la experiencia, que nos tiene que llenar de orgullo, pero también tener la posibilidad de la innovación, de poner actores nuevos, y en este caso que te comentaba de una secretaría, también hay subsecretarías, digamos, gente que viene sin la experiencia, pero que también es eso, ¿no? El desafío de poder probar, y en eso agradecido de que con mucha generosidad cada uno ha aceptado el lugar que le toca, ¿no? A veces por ahí alguno oxigenando un poco el área y otros por ahí incorporándose. Yo creo que eso es lo lindo, lo interesante. Ahí estaba, lo veíamos, ¿no?, el intendente municipal Ricardo Cuche, que habló del gabinete, habló de la emoción de verlos, por supuesto, a gente, ¿no?, de la primera ola, podríamos decir, como Alberto Uribe, como Víctor Magni, que dejó de ser el presidente de HCD, hoy va a estar, ¿no?, el Ejecutivo Municipal. Y después hay que decirlo, lo consultamos ahí. No, yo no saqué bien el cálculo, pero si no me equivoco, de 16 secretarías, 13 son mujeres y 3 solamente hombres. Generalmente andaba en un 75-80%, me parece que ahora supera casi el 90% de secretarías en cuanto a lo que tiene que ver, ¿no?, con mujeres al frente de la misma. Seguimos con más voces y hablando de mujeres, en este caso Moira McLaughlin, secretaria de Comunicación Pública del municipio de Marcos Paz, y Guillermo Saucedo, subsecretario de Comunicación Popular. Hablamos con ellos de la alegría de Ajura y de todo lo bueno que se viene, pensando en las expectativas de un 2020 mucho mejor de lo que hemos vivido en los 4 años de gobierno de Cambiemos, ¿no?, y particularmente el último año, y la emoción, ¿no?, a partir del 10 de diciembre con todos los cambios que hubo. Felicitaciones a todos y a todas, porque la realidad es que me parece que el día de hoy lo que marca es que hay mucha comunidad participando en la gestión de gobierno, que ese es el estilo del intendente, muy participativo, muy abierto, muy inclusivo, y bueno, y este nuevo periodo está dando un paso adelante en ese modelo, que es el que nos entusiasma y nos compromete a todos, así que siempre las felicitaciones es para todos los equipos que trabajan, todos ustedes, y para toda la comunidad, que es la que volvió a apostar y confiar en esta gestión y en este modelo. Así es, y hablando de confiar, digo, ha sido un mes de muchas emociones fuertes y particularmente hace algunos días un premio muy merecido del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, Radio Germán Abdala, ¿no?, y que la verdad nos sentimos muy orgullosos de ese momento, ¿no?, y seguramente se vienen cosas más importantes todavía. La realidad que sí, aprovecho a agradecer a ATE, a la Radio Germán Abdala, al compañero Gustavo Cano, que ponen en valor esta experiencia local, que sí, nosotros valoramos muchísimo también el compromiso de todo el equipo en construir este tipo de comunicación desde el Estado Municipal, que creo que es lo que ellos vislumbran como un modelo a poder replicar, el hecho de que un Estado municipal trabaje la comunicación desde el punto de vista de la comunicación popular, es decir, desde el punto de vista del empoderamiento de un pueblo y el derecho a su palabra, y trazando estrategias de trabajo para que cada vez se oigan más voces, más diversidad de voces, y se corra el eje de lo que es solamente trabajar la comunicación institucional, que es lo que habitualmente hace una gestión. Entonces, en ese sentido, que otros comunicadores populares de la trayectoria, como los que se vieron el viernes, que ustedes estuvieron ahí, un acto tan, tan lindo y con tanta gente tan valiosa de trayectoria, y que supo arriesgar mucho en esto de romper el cerco mediático en estos 4 años,
que supo abrazarse. Los comunicadores populares tuvieron esa gran virtud de poder crecer en la organización en el marco de un contexto adverso. Y bueno, que nosotros hayamos sido parte de eso nos fortaleció mucho a nosotros como medio de comunicación y a Marcos Paz, porque no te olvides que atrás de eso, de ese abrazo y de ese trabajo colectivo y esa red que se trazó, hubo una comunidad, que es Marcos Paz, mejor informada. Contanos, dice, ¿qué significa esta Dirección de Comunicación Popular? Bueno, hay que recordar que la Dirección de Comunicación Popular fue la primera en la historia, digamos, de Argentina, fue una decisión política de Ricardo Burruchet, de darle entidad jerárquica institucional de Estado a una propuesta que de la comunidad siempre se viene trabajando, ¿no? En lo colectivo. Y ahora que sea una subsecretaría que albergue ese espacio, bueno, y que Móvil confíe en mi persona, pero más que nada, más que mi persona, también tiene que ver con una construcción colectiva de lo que es Ucaya y el trabajo colectivo de las redes de laburo en todo el oeste. Y bueno, acá estamos para sumar, para colaborar con más responsabilidad y por supuesto con el placer del mundo de poder estar en un estado municipal como Marcos Paz que muestra a las claras la amplitud, la inclusión, la calidez. Espero que la gente pueda ver a través de los panoramas y de los informativos la calidez que hubo en esta asunción de los secretarios que pocas veces se ve. Uno que tiene experiencia en otros espacios, este tipo de calidez que se ve en este ámbito excede lo político, ya te diría, es una calidez de amigos, de donde lo humano está por encima de lo político también. Nos vamos a los temas nacionales, en este caso te contamos que fue extraditado por la justicia francesa y llegó al país el represor Mario Sandoval. El ex policía argentino Mario Sandoval llegó este lunes al país extraditado de Francia para ser juzgado por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. Sandoval, de 66 años, residía en Francia desde 1985 y era requerido por la justicia argentina desde 2012. El ex policía fue retratado como un cruel torturador por sobrevivientes quienes señalaron que recibía el apodo de churrasco por el uso de la picana eléctrica como elemento de tortura. Como siempre, en Punto Panorámico, tenemos también información internacional. En este caso, te contamos que el paro de transporte en Francia amenaza dejar paralizado al país en Navidad. El pulso entre sindicatos y gobierno francés se mantiene. La semana se anuncia crucial con una gran jornada de manifestaciones el martes y una pregunta en el aire. La huelga de transporte paralizará el país en Navidad. Hace 12 días que comenzó este paro en los transportes públicos para protestar contra una reforma del sistema de pensiones anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron. Y por ahora no parece haber ninguna solución a la vista. Nos estamos despidiendo en este día lunes, y ya queda muy poquito en Punto Panorámico. Vamos a ir con la farmacia de turno. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. ¿Qué pasa con el clima? ¿Llueve o no llueve? Te lo contamos ahora. Ahí está, mañana 31 de máxima, 15 de mínimo. El miércoles 32 de máxima, 20 de mínima, sin lluvia. Y el jueves también 33 de máxima, 20 de mínima.
los 3 días, pero sin lluvias. Nos estamos despidiendo, esto ha sido Punto Panorámico, gran equipo tenemos aquí, lo hemos sumado a Mariano Salas para la producción y edición también del tema de noticias, la verdad que es un equipazo sin lugar a dudas. Nos vamos hasta mañana, martes, pero vos seguís muy bien informado, te dejamos con el minuto de noticias, que tengas el mejor lunes posible. El fin de semana pasado se vivió la 9ª fiesta regional del jamón y la 4ª de la fiesta de la cerveza artesanal. Ricardo Curuchet encabezó el acto de jura de secretarios y equipo de gobierno.